La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas, denunció que la oposición venezolana desde la Asamblea Nacional pretende vulnerar el Estado de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos a través de la ley de amnistía. Violenta absolutamente toda la doctrina internacional en materia de amnistía y en ese sentido solicitamos a primera hora del día de hoy al Alto Comisionado de los Derechos Humanos un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos que pretende la impunidad en un aspecto donde no corresponde. Repudió la existencia de bullying por parte de la denominada derecha internacional en contra de Venezuela y que a su juicio busca apoderarse de los recursos naturales del país. Queremos denunciar en este foro que contra Venezuela existe una especie de bullying de la derecha internacional contra el país, activando poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, los poderes financieros para estrangular la economía y someter al pueblo de Venezuela, que en definitiva busque la intervención internacional para apoderarse de sus recursos naturales.